estado de coma. Ese estado de coma es cuando no prenden, no hacen nada. Ok, lo tengo destapado. Desconozco el modelo. Lo vamos a revivir. Ya tengo desconectado la pila, le desconecté la tierra. Así lo vamos a dejar. Ok, no lo vamos a empezar de una vez, no empezando tan largo. Vamos a usar la voz original NSK. Les voy a dejar una página donde van a bajar firmware para los Blue. Ok. Bueno, si corremos con suerte y nos lo detecta la computadora, va a ser más fácil el procedimiento. Si no nos lo detecta la computadora, vamos a tener que checar. Bueno, que tengo la lámpara de cuidado prendida, no se enfoca. Ok, si se fijan, hay varios puntitos. Ahí está uno, ahí está otro, ahí está otro más chiquito. Esos puntitos ocupamos buscar uno que diga K color. Ok, yo ya lo busqué. De este lado no lo trae, lo puede traer del otro lado. Los casi todos los chinos o que traen procesador MediaTek traen esa bolita con una K color. Ok, eso es para los que no les detecte en la computadora cable USB. Ejemplo que sería este, el Giga Call, que sería el ejemplo. Vamos a soldar un alambrito ahí, el otro donde haya tierra, en cualquier parte aquí donde está el tornillo. Donde haya tierra soldamos el otro alambrito, o nomás soldamos de este lado uno y el otro lo dejamos puesto así con el dedo, otra punta. Ok, para un poco avanzado. Una vez ahí ya conectamos el cable y ya lo va a reconocer la computadora y ya soltamos el alambrito. Si no, ahí lo podemos dejar, ahí lo dejamos y ya bajamos el firmware. Aquí en la placa podemos buscar el firmware, pero eso no lo voy a explicar mucho. Esto está un poco avanzado. Les voy a decir ahí que vienen los códigos de los microchips, el procesador, vienen varias cosas. Como aquí trae una LED, pero no quiero hacerle muy largo el video. Bueno, esto ya tienen que hacer, van a buscar el modelo en la placa y ya de esa placa en el Google es bien fácil buscarlo. Hay muchas páginas gratis y hay otras de pago. Okay, yo les voy a dejar algunas páginas donde descarguen los firmware para los Blue. Okay, bueno, empecemos. Bueno, con mi caso sí me lo está reconociendo la computadora. Ahí tenemos el programa abierto, aquí tenemos la caja, es la NSK Pro, por si tienen dudas. A ver si no lo detecta. Está 1, 2, 3, 4, 5. Este es el de la caja. Instalamos los driver. Voy a dibujar también driver de cómo instalar los driver en varios boots. Lo que vamos a hacer es, como no conozco muy bien este boot, instalé un paquete que son todos estos. Vamos a ver aquí en la caja, le damos así por default. Le vamos a ver aquí. Lo bueno que este sí me lo detecta. Está desconectada la batería. Vamos a sacar primero la información.
procesador 6582. A ver, aquí me va a decir el, les voy a hacer una captura para que más o menos se den una idea, una captura aquí para acercarles más y darles un enfoque. Vamos a ver una captura que hice para poderles enfocar. El estudio 6.0 HD. Aquí está el IDE, que es el Bluion D650A. El ion I, ion D31 Generic. Como la versión del firmware que trae esto. Okay. Bueno, seguimos con el procedimiento. Vamos a volverlo a desconectar. Ya teniendo la que ocupamos, sería esta. La copio, la buscamos en Google. Bueno, ustedes lo van a tener que buscar, yo no lo voy a hacer porque me voy a tardar. Ok, ahí lo buscan. Les voy a dejar un listado ahí, ok, una vez descargado. Voy a buscar. Voy a poner aquí. Le voy a cargar el PM. Le vamos a dar una opción de que dice, es una opción 3, flash el preloader only, flashar el preloader solo, la 3. Eso lo vamos a hacer para no estar perdiendo tiempo a que haga todo el procedimiento de flasheo. Solamente ocupamos de que aparezca al inicio. Ok. Una vez ahí. Quedamos aquí. Dejamos así la batería todavía desconectada. Vamos a ponerlo de este lado. A ver si prende.
y dice que acabó. Si no funciona, vamos a dejar la batería conectada. Ahorita ya lo cargó. Vamos a soldar la batería. Ok, ya le soldé la tierra que había soldado. Este platito para poder soldarlo, para no quedar tanto la placa. Vamos a ver si aparece algo. Como ven, ahí apareció la pila cargando. Ok, aquí solamente cargamos el preloader. Ok, no hicimos flasheo completo. A cargar el firmware completo, pero ya eso ahí se los dejo con otro tipo les hago otro video cómo cargar el firmware completo. Eso es bien sencillo, es el mismo procedimiento. Lo que van a hacer es aquí arriba, ya que cargamos el firmware completo, pero solamente lo tuvimos aquí arriba, que queríamos que flasheara el preloader, ¿okay? Que es lo que hicimos. Pero ahora le vamos a cambiar aquí, le vamos a dar donde dice, pues está por default, lo pones ahí por default, o pueden darle full flash, o aquí flashear y saltar. Y sketch viene siendo flashear y saltar el preloader. Esto háganlo cuando estén flashando un loop y no quieren que les elimine el preloader. Ok, con esto se lo salto. El que hice yo fue el número 3, que flasheé solamente el preloader para que reviviera. Aquí es un flasheo full, formateo más flash. Y este dice que es un flash reset de paquete. Okay, el flasheo es normal, es este, pero les recomiendo que hagan ustedes, si no hicieron un backup, siempre hagan un backup antes de flashear un loop, porque se mueren, y si no hicieron un backup van a perder el preloader y va a ser más difícil revivirlo. Ok, ya lo voy a traer de tarea. Los backup se van aquí, se los aguarda aquí donde dice aquí Android MTK, y se van aquí les dice, aquí está firmware backup, y aquí va a aparecer, depende del backup que hicieron, ¿okay? Bueno, aquí ya hemos acabado el video, solamente era como revivirlo al principio, ya lo demás está más sencillo. Ok, ahí si tienen ahí preguntas, algo me las ponen en los comentarios. Eso ha sido todo, solamente era para que apareciera el logo de la pila o el menú principal. Preparando el power y aparece. Bueno, aquí hemos acabado el video, espero les sirva. Ahí si tengo tiempo les haré un video de cómo quedó jalando.